La contaminación de los ríos es la problemática más antigua de contaminación ambiental. El aumento de la población que se asienta en las riberas de los ríos, aunado con la actividad industrial, ha tenido como consecuencia un incremento en los volúmenes descargados a los cuerpos de agua, con la consecuente entrada de contaminantes. Fundamentalmente, el agua se contamina por las actividades humanas, ya que la población va requiriendo con el tiempo más agua para sus actividades. La consecuencia de esto es la incorporación a los ríos de materiales considerados como extraños, tales como productos químicos, microorganismos, aguas residuales y desechos industriales. San Gil es un municipio privilegiado, sin duda alguna. Fue fundado a la ribera del río Fonce, caudaloso, vivo y sobre todo hermoso. Gracias a esta cualidad, San Gil ha logrado desarrollarse en torno a él. Destacamos el crecimiento de la ciudad, la riqueza hídrica, detalle que ha permitido que haya agua suficiente para sus pobladores y su desarrollo. Hoy la industria del turismo se mueve en torno a los atractivos naturales y lógicamente al canotaje, mejor dicho, la navegación de aventura sobre las aguas de este río, hoy protagonista de nuestra investigación. Compartimos este afluente con varios municipios más. Desde su nacimiento, él pasea dejando a cada uno de ellos su regalo. Pero a diferencia de estas otras poblaciones, a San Gil prácticamente lo atraviesa. O mejor, lo atraviesa, porque la ciudad se divide en dos. Pero bien, ¿dónde está el tema de la contaminación de este río? Pues bien, los vertimientos son tal vez la mayor problemática que hoy nos preocupa, a pesar de algunas acciones que se han tomado por parte de los entes encargados de su protección, aún quedan algunos. Aunque residentes y turistas, cuando usamos el río, sea como balneario o sencillamente para contemplarlo, aún quedan algunos seres humanos que no le tienen consideración. Es decir, lo contaminan arrojando materiales y sustancias que le hacen daño. Por otra parte, el tema de la deforestación hace que se minimice su caudal. Es evidente que las altas temperaturas, producto del calentamiento global y la misma deforestación, sean variables que deben atraer nuestra atención. Somos ribereños, nos gusta nuestro río. Lo mínimo que podemos hacer es cuidarlo.